Muy buenas tardes eh, con todos los compañeros maestrantes. Eh, vamos a, en este módulo 9, a tratar sobre los procesos avanzados de gestión 1. Mi nombre es Cristian Stalin Viñán Merecí. Soy el tutor de la materia. Por favor, eh, les pido que al final eh, de la materia eh, les indicaremos algunas eh, cuestiones sobre preguntas. Además de eso, al módulo lo hemos dividido, eh, como ustedes lo saben, en dos eh, temas eh, importantes, ¿no? La primera que estaba relacionado con la, lo que es el tercer sector, las redes, y en el segundo, la segunda unidad que estaba relacionado con lo que es el marketing social y el plan eh, de marketing social. Con esto, por favor, eh, bueno, para que ustedes vean eh, en sí cómo lo vamos a llevar, ¿no? Eh, al final vamos a tener preguntas, pero si por alguna razón no se puede dar esto, espero que lo hagan a través del EVA o a través del de convencional que tenemos o el teléfono celular. Bueno, como les comentaba, en la unidad 1 eh, vamos a ver todo lo que son los actores eh, sociales, eh, ecuatorianos, relaciones y redes sociales. En la unidad 2, vamos a ver lo que son las alianzas público-privadas y el marketing social. Y vamos a dejar un espacio para el plan estratégico de marketing social. ¿sí? Eh, la idea es que al final podamos también dar respuesta al, a lo que se envió en el trabajo a distancia. Bueno, ¿cuáles son los objetivos en sí que persigue el módulo? ¿Sí? Primero es identificar la forma de optimización de las oportunidades y recursos eh, generados por las alianzas entre distintos actores sociales, a fin de generar bienes eh, colectivos y afianzar los niveles de participación social. Y el segundo es incrementar las capacidades de las organizaciones sociales para obtener recursos generados desde sus relaciones con otros actores públicos o privados para ser utilizados en objetivos sociales. Estos son nuestros dos grandes objetivos del módulo. Eh, para poder continuar, vamos a tener eh, o tenemos que cumplir con tres objetivos específicos. El primero que es identificar la naturaleza, objetivos e interés de los actores sociales de una localidad, país o región. El segundo que es plantear alianzas estratégicas entre distintos actores para la consecución de objetivos de desarrollo. Y el tercero que es aplicar las herramientas básicas del marketing social orientadas a la ejecución de planes, estra estrategias y programas de desarrollo. Bueno, en sí como introducción podemos decir que este módulo tiene como principal intención ofrecer las herramientas teórico, técnicas y metodológicas necesarias para aportar en la gestión de las relaciones de las organizaciones sociales con otros actores para el cumplimiento de sus metas y objetivos, sin descuidar el análisis crítico de los planteamientos propuestos por los distintos autores especializados en este tema. Asimismo, esto nos permitirá que puedan aplicar los conocimientos y herramientas compartidas en la presente en la guía que se dio y en el texto base en la ejecución de proyectos, planes y programas sociales, así como el quehacer de la política pública, aprovechando las oportunidades y recursos que se generan a partir de las relaciones interinstitucionales entre organizaciones y con empresas, superando la visión comercial de las relaciones sociales como la simple transacción entre proveedor y cliente. Bueno, y para poder relacionarlo, el por qué procesos avanzados de gestión, por tres eh, factores fundamentales. ¿no? El primero que es la gestión de las relaciones, que es la gestión de la estructuración, y el tercero, porque es la gestión del aprendizaje. Dentro de eso, eh, nuestro módulo está relacionado con estos tres eh, indicadores, ¿no? Tanto relaciones, estructuración y aprendizaje. Y es que lo vemos que de acuerdo a lo propuesto por Fernando Fontana, 2005, nos dice que no hay actividades que supongan solo relación, solo estructuración o solo aprendizaje sino que cada actividad tiene esa triple dimensión y quienes asumen responsabilidad de los procesos de gestión avanzada se ocupan tanto de la potencialización de esas dimensiones como de la sinergia, un efecto multiplicador entre ellas. Entonces, con eso lo que queremos decir que en nuestro, eh, en nuestro módulo, ¿sí? lo que vamos directamente a hacer con procesos avanzados de gestión 1, es a cumplir estos tres efectos, ¿no? a cumplir estos tres efectos y trabajar directamente la unidad, que se trabaje en la unidad de organización. Bueno, vamos a ver lo que es la unidad 1, que son los actores sociales ecuatorianos, relaciones y redes sociales. Aquí vamos a analizar lo que es la sociedad civil, asociatividad en el Ecuador, el Estado ecuatoriano, el mercado, la empresa y los tipos de organización económica productiva ecuatoriana y las relaciones sociales y redes sociales. bueno eh, como ustedes sabrán, eh, estamos siguiendo de acuerdo a la guía propuesta por la Maestría de Gestión y Desarrollo Social. Antes eh, ya de introducirnos con lo que es eh, en sí el módulo, eh, quisiera pedirles disculpas por el error que se presentó al enviar. Eh, eh, una dirección o al enviarles el documento que tenía la prohibición de algunas páginas. Realmente. Eh, el tutor anterior nos lo envió de esa manera y por error nosotros enviamos de igual manera, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos específicos para este? Identificar y diferenciar los actores sociales del Estado, la sociedad civil y mercado que participan en la formulación de políticas públicas y programas de desarrollo social. Entender a las organizaciones sociales como parte del tercer, del tercer sector, en tanto que nuevos actores de desarrollo de la sociedad civil y empezar el uso de las herramientas prácticas para el mapeo de actores sociales y nexos orientados a la formulación de alianzas interinstitucionales y redes sociales. Y en sí entramos a decir, eh, ¿no? ¿Qué es la sociedad civil? Bueno, y como nos señala eh, Olvera 2003, en su página 20 citado por Chávez 2005, no obstante... En esta gran madeja teórico-conceptual, dos conceptos son los que han alcanzado mayor relevancia, el de sociedad civil y el del tercer sector, que comúnmente se ha asociado con el sector no lucrativo. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos eh, se ha analizado o lo que sale de eh, Berker ¿no? en Arditi 2005. Se dice que la sociedad civil y la asociatividad, eh, en este caso, parte desde el, eh, con un periodo con todas sus instituciones del incipiente mercado capitalista, las congregaciones religiosas, las asociaciones públicas y privadas, los partidos políticos y opinión pública en general, para el siglo XVII. El mercado capitalista para el siglo XIX y para que exista un cambio hacia el segmento social, que es la espera que se diferencia del Estado y el mercado para el siglo XX. Finalmente, podemos decir que el ejemplo, más, eh, ejemplo histórico más reciente en el que se empresa la sociedad civil como tal fue la de los movimientos y luchas contra las dictaduras en América del Sur. Sí, esto también está en Ardetti, página 48. 2005 y está disponible, es el último documento que les envié en el EVA. Bueno, y ahí podemos entrar a lo que son y se hablan de dos características fundamentales. La primera característica es eh, las asociaciones, movimientos y grupos de la sociedad no buscan conquistar el Estado o integrarse a él. Y la segunda de esta sociedad es que pretenden diferenciarse del Estado y del mercado. ¿Sí? Las organizaciones sociales lo que pretenden es estas dos características, ¿no? diferenciarse del Estado y del mercado y no buscan conquistar el Estado ni tampoco integrarse en él. ¿no? Para ello parten de dos aspectos fundamentales, porque promueven en un control social moderado sobre el Estado y el mercado y dos, porque no define un modo particular específico de vinculación social con el mercado y el Estado, sí. Es decir, que aquí lo que van es, es su vinculación dependerá de los momentos, de los instantes, porque esto no es estático. Cabe recalcar que esto es dinámico. Por ende, su vinculación dependerá mucho del momento y tiempo en que se encuentre. Por eso no se tiene definido. Eh, eh, directamente, cuando hablábamos eh, de las organizaciones eh, sociales, en Arditi 2005 nos decía, y que sintetiza qué es, qué es sociedad civil y qué es la esfera de interacción social entre el Estado y la economía, compuesta ante todo de la esfera íntima, en especial la familia, la esfera de las asociaciones, las asociaciones voluntarias, los movimientos sociales. Y las formas de comunicación pública. Es lo que nos dice directamente Ibito. Asimismo, otra definición nos dice que es un conjunto heterogéneo de actores sociales. No es un grupo de asociaciones con un movimiento unidireccional ni homogéneo. ¿Sí? Como nos relaciona es heterogéneo. Y vuelvo y repito: no es estático, es dinámico. Y ahí entramos a lo que son las tipologías, ahí entramos directamente a las eh, tipologías que se manejan y podemos decir que para los dos eh, pensadores, ¿no? como lo tenemos para Chávez Berquet, lo maneja como la economía gremial, las políticas, las religiosas, los civiles, los deportivos, lo urbano gremial y lo cultural. Mientras que para Ramón los maneja como comunitarias de base, de segundo, eh, de segundo grado y de tercer grado. Chávez eh, Barque, como ustedes lo podrán haber visto en la guía y en, y en sí en lo que se les ha enviado, eh, está más en, a una referencia eh, de México, ¿no? Mientras que Ramón estamos haciéndolo a nivel directamente del Ecuador. Y es así eh, que, por ejemplo, del tipo de asociatividad que existe en México, el, bueno, esto lo vamos a hacer eh, muy rápido, las, aso las asociaciones de carácter económico gremial, su forma asociativa se las puede ver en sindicatos, productores rurales, organizaciones y clubes empresariales, asociaciones profesionales, y su característica es un puente entre la economía y la sociedad. Entonces ya estamos viendo, ¿sí? que esta parte de organización social ya se está metiendo uniendo ese puente entre economía y organización social seguido de asociaciones políticas formales eh, directamente ahí están los partidos políticos previo a la institucionalización y una característica de ellos que es un puente entre el estado y la sociedad no le sigue las asociaciones eh, de matriz religiosa quienes eh, son las asociaciones de culto religioso, promoción social, comunidades eh, eclesiásticas de base, las órdenes religiosas civiles, las órdenes eh, religiosas culturales sí, y algunas otras más. Pasamos a las organizaciones civiles, que son asociaciones por la defensa de los derechos políticos, las organizaciones de promoción, eh, las asociaciones de asistencia privada y cuál característica manejan ellos directamente, eh, que son eh, sin reconocimiento legal, características del movimiento social no institucionalizado, y movimiento de la sociedad civil para la transformación de los valores políticos y culturales. Nos vamos a otro tipo que es la asociación de tipo cultural, eh, la asociación eh, privada de tipo deportivo y recreacional y las asociaciones urbano-gremiales, como tipo, ¿no? y sus formas asociativas en cada una de ellas se lo maneja por ejemplo en las eh, asociaciones de tipo cultural están los grupos musicales de baile teatrales artísticos y su característica generalmente no reconocidos oficialmente como les dije eso es en lo que nos dice Berger. ahora de acuerdo a lo que nos señala eh, de acuerdo a lo que nos señala nuestro siguiente autor Ramón, eh, vamos a decir que estamos hablando en tres grados, ¿no? El primer grado, el segundo grado y el del tercer grado, o el de primer orden, segundo orden, tercer orden. El del primer orden, que es eh, la comunitaria de base, que son eh, o que están formadas ya dentro de nuestro país, eh, su forma asociativa son eh, las comunidades, los clubes, las juntas de agua. Eh, los grupos religiosos los grupos de mujeres las asociaciones por tierras ganaderos artesanales las cooperativas de ahorro y crédito eh, de producción y vivienda eh, los, las organizaciones barriales y caseríos en sí cuál es la característica de cada uno de ellos las comunidades su forma organizativa es ancestral de carácter territorial sí y otro que podemos ver eh, directamente los grupos de mujeres son organizaciones modernas que buscan la reivindicación de género. ¿no? Vamos con el del segundo grado, que son eh, las, o, 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 su forma asociativa, está formada por las eh, territoriales, las sectoriales, los de individuos, los territorio, territoriales dispersos y las mixtas y sobrepuestas. ¿no? Eh, al final, eh, después de analizar el tercero, de ver el tercero, vamos a explicarlo con un ejemplo para poderlo entender. y el tercero que es el, el de tercer grado, que son las federaciones, confederaciones a nivel eh, regional y nacional. ¿Sí? en esto sí son organizaciones de base afiliados que la componen, la integran todo el territorio y toda la población donde se asienta. como les decía, para poder analizar eh, directamente ahí, con un ejemplo, nos vamos a ver eh, con las organizaciones de turismo comunitario, ¿sí? Eh, por ejemplo, veamos, eh, en Cañar hay la, la organización de turismo comunitario eh, de Caguanapamba. Esa vendría a ser una organización de primer grado, ¿sí? Porque se están reuniendo algunas personas para hacer, ¿qué? Directamente para hacer turismo comunitario en, ese, en esa localidad, ¿sí? En segundo grado eh, vendrían a ser directamente eh, en sí la red de turismo de Sumacpaccha, que es. Eh, esta red es la que directamente integra a diferentes eh, turismos comunitarios del Cañar, ¿no? eh, como les dije Caguanapamba, Dañejo o algunos otros que están eh, a sus alrededores. En, están formados por seis eh, centros de turismo comunitario, ¿no? Esos serían los de segundo grado. Y los de tercer grado, que vendría a ser, en este caso, por ejemplo, la FEDSE, ¿sí? Que es la Federación de Turismo Comunitario del Ecuador, porque ya son federaciones y lo maneja directamente en sí, de forma, eh, maneja todo lo que es el turismo comunitario. Entonces, nuevamente, para entenderlo, lo podemos analizar a través, se lo puede decir de una pirámide, ¿no? La base eh, son... Eh, en sí todo lo que es el, la, la comunidad en sí, ¿no? Que es el, el primer grado, el, el segundo grado que vienen a ser ya cuando están eh, asociándose en una forma territorial, sí, sectorial, y en un tercer grado ya cuando están formando esto sus federaciones. El ejemplo ya les dije de lo que es eh, de turismo, ¿no? Y con ello. Eh, con esta parte de la sociedad civil y de la asociatividad en el Ecuador, tenemos que ver qué es el tercer sector. Bueno, esto lo vamos a hacer en forma general, aunque al final la idea es que ustedes eh, eh, puedan eh, determinar este tercer sector, ¿no? que en muchos de los casos eh, se dice que está conformado eh, por lo que son eh, ONGs, por lo que son fundaciones eh, y en sí por algunas otras instituciones, pero bueno, al final eh, ustedes se darán cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo está formado este tercer sector? Son todas las organizaciones eh, que se pueden constituir como organizaciones de desarrollo social en la medida en que aportan al cumplimiento de las demandas sociales que el Estado y el mercado no pueden cubrir sobre la población. ¿sí? Entonces, eh, como les dije, aquí en muchos de los casos se las define a ONGs, fundaciones ¿sí? y algunas otras eh, instituciones que se, las, eh, que se las tienen, ¿no? Este tercer sector también eh, se podría decir que es un conjunto de las organizaciones de la población civil que participan de manera organizada y dentro de los parámetros legales en la búsqueda y realización de acciones que procuran mejorar los estándares de vida y la satisfacción de necesidades postergados o insatisfechos. ¿no? Como nos dice, se han hecho eh, o se han constituido por iniciativas de los pobladores, ¿sí? características y necesidades comunes. Y aquí estamos uniéndolo con lo que es eh, las organizaciones en sí de primer grado, ¿no? Siempre parte de la población, siempre parte de ahí. Las necesidades comunes han sido impulsadas por empresas privadas o personas interesadas en coadyuvar en los propósitos antes indicados directamente, ¿no? Entonces, eh, en sí, eh, este tercer sector, al final ustedes lo podrán eh, definir. Completamente. Bueno, como ya eh, nosotros eh, hemos analizado y empezado por lo que es eh, la sociedad civil, cómo está conformada, para poder entender esta asociatividad en el Ecuador tenemos que pasar a lo que es el Estado ¿sí? y los mercados y empresas. Si ustedes pueden ver, ahí existe una trilogía, ¿no? Y cada una de estas eh, interacciones eh, forman eh, sus diferentes, eh, eh, hablemoslo así, eh, organizaciones de desarrollo, empresas de desarrollo o instituciones. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. El Estado ecuatoriano. ¿sí? ¿Qué podemos decir del Estado ecuatoriano? En sí, el Estado ecuatoriano se puede resumir en el conjunto de instituciones, leyes y normas que rigen a un país. ¿Sí? Es en sí cómo lo podemos definir o, o ver más a lo que es el Estado ecuatoriano. Aquí también con esto nosotros eh, podemos ya ir eh, definiendo los actores del Estado ecuatoriano y que más adelante o en cada uno de sus trabajos que ustedes ya están presentando, lo están ya trabajando, ¿no? De acuerdo a la nueva organización de nuestro Estado ecuatoriano, podemos ver que, bueno, anteriormente teníamos tres funciones, ¿sí? O estaba por solo la parte eh, conformada por tres eh, funciones del Estado. En este momento estamos eh, o tenemos cinco funciones del Estado. La primera que es la función ejecutiva, la segunda que es la función legislativa, la tercera que es la función judicial, la cuarta que es la función electoral y la quinta que es la de transparencia y control social, directamente. ¿no? claro, en nuestro estado ecuatoriano han cambiado algunas cosas, ¿no? y ahí lo podemos ver, eh, que están conformados por los ministerios eh, coordinadores en primer orden, no. en segundo orden, los ministerios sectoriales, sí, que vienen a ser quienes eh, trabajan para estos ministerios coordinadores. y hay unas terceras instituciones del estado ecuatoriano, como son eh, los GATS. Dentro de los GATS están eh, los consejos provinciales, los municipios, las juntas parroquiales, ¿sí? o GATS, los denominados gobiernos autónomos, que en este momento se lo está, bueno, muchos eh, municipios, consejos provinciales, están eh, nombrando de esa manera, consiguiendo ese, esa definición en estos momentos. ¿no? Entonces, con esto nosotros ya podemos ir viendo cuáles eh, son esas instituciones que forman parte de nuestro Estado y que formarán parte también en sí de nuestro trabajo. Mirando, eh, pasamos a lo que es eh, el mercado, la empresa y los tipos de organización económica productiva. Si analizamos, eh, bueno, Aquí también eh, no, no podemos eh, tener o utilizar mucho tiempo en lo que es eh, el estado porque eso ya se lo indica, ya muchos de ustedes tienen eh, un gran conocimiento de esto. Entonces eh, nosotros lo estamos haciendo, eh, como ustedes lo ven en la guía, de simplificando muchos de estos temas. ¿no? Para entrar a lo que es el mercado... Eh, nos hemos tomado la definición de la Gran Enciclopedia Interactiva del siglo XXI, volumen 3, página 229, en la que nos dice que el mercado es el lugar en que fluye, eh, confluyen la oferta y la demanda de productos y servicios, así como los activos financieros con la finalidad de realizar su intercambio por dinero. ¿sí? En este caso, son las empresas, los comerciantes y la banca lo que están formando. ¿no? Bueno habrán más instituciones pero estamos hablándolo en sí de forma general, ¿no? Y mirando esto podemos decir eh, bueno que la empresa como viene a ser un modo de organización social y económica que en estos momentos alcanza eh, dimensiones eh, increíbles en función del volumen de dinero que maneja. Por lo general estamos diciendo que las empresas en este momento eh, hay muchas de ellas eh, que son eh, multinacionales y que eh, directamente están eh, en muchos de nuestros países y trabajando, así al final lo vamos a ver, con responsabilidad social. ¿no? Dentro de esto, la empresa tiene actores activos, ¿no? Tiene actores activos, tanto nacionales como internacionales. Cuando hablamos de nacionales, cuando en sí las empresas están ubicadas dentro de nuestro territorio y actores internacionales cuando estamos hablando tipo eh, empresas eh, multinacionales que están trabajando fuera, ¿no? Y que estas vienen a hacer acciones dentro del territorio, ¿ya? ¿Qué es lo que directamente pretenden estas empresas, ¿no? Primero, en sí un, se supone, ¿no? Se dice que tiene que manejar un desarrollo social y el momento que está trabajando trabajar en contra también de lo que es la pobreza, ¿no? Por eso es nuestro módulo. ¿Y cómo se consigue esto de disminuir la pobreza y mejorar el desarrollo social? A través de las alianzas público-privadas, ¿sí? O las famosas PPD, eh, PPD directamente, ¿sí? Y la responsabilidad social corporativa. Entonces, ese sería el fin de toda empresa, ¿no? Al final... Eh, procurar el desarrollo social y disminuir la, pro, disminuir la pobreza, pero con estas dos alternativas que las manejamos, como son las alianzas público-privadas y la responsabilidad social. Asimismo en el Ecuador, eh, bueno, dentro de lo que ya manejamos nosotros, ¿no? eh, nosotros tenemos... Eh, en nuestra constitución, en el artículo 283, eh, 319, ya eh, una división de los sectores, bueno, se la clasifica como sector público, sector privado y de economía mixta, donde está reconocida un tipo de productividad de economía mixta, ¿no? Eh, fue en la constitución del 2008, si ustedes eh, desean también revisarla. Cuando hablamos del tipo privada, estamos hablando de eh, empresas que su capital, no, bueno la asociatividad es privado, no, y su capital, por ende, viene a ser privado, no. De esto también todos tienen muy gran conocimiento de esto, no. Sus características son eh, de ser eh, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y ahora también lo que denominamos los clusters o economías de escala directamente, no, o la réplica que se maneja de, de empresas. Otro tipo es lo público, ¿sí?, las empresas públicas, eh, que en este caso son eh, instancias administrativas del Estado central o descentralizado, ¿sí?, por ofrecer bienes públicos, el caso de la telefonía, ¿sí?, eh, eh, sí, agua potable, ¿sí?, muchos de los, estos, eh, cuando hablábamos gobiernos autónomos, ya las manejan como empresas, ¿sí?, públicas, directamente las manejan como empresas públicas, ¿no?, son empresas nacionales de producción de servicios, empresas municipales, provinciales, parroquiales. ¿ya? Eh, un tercero es la eh, empresa mixta. ¿sí? Son las que ofrecen servicios públicos y su capital se constituye con fondos públicos y privados. ¿no? Eh, un ejemplo de esto podemos ver eh, directamente en este momento en, los canales, en algún canal de televisión en la que se tiene eh, inversión pública, inversión privada, ¿no? Asimismo, en algún hotel en el que el Estado está trabajando, el que también se tiene inversión pública e inversión privada. Eh, para pasar al tipo de economía popular y solidaria, en la que, eh, como vemos directamente y se lo tiene también en la guía, su forma asociativa es la cooperativa, la asociativa, la comunitaria, la familiar, la doméstica y la autónoma. ¿Sí? Es de la forma asociativa que se la maneja dentro de... Eso, ¿no? eh, sus características, como lo podemos ver, las cooperativas son productivas, de vivienda, de servicios públicos, eh, en sí las aso asociaciones eh, económicas de derechos, sindicatos, las asociaciones económicas de hecho, la producción conjunta, las redes de software libre, los trabajadores dependientes, los trabajadores autónomos, como servicios artesanos, campesinos y en sí algunos más. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir en sí para el trabajo que tenemos que presentar. Entonces, desde aquí tenemos que ir conociendo cómo es el tipo ¿sí? De eh, en sí de asociatividad que existe en las empresas de su localidad, organización de su localidad. ¿Ya? Y eh, lo que les comentaba, cuando nosotros hablamos de esta trilogía, el Estado, Mercado y Sociedad Civil, estamos viendo que al existir esta gran trilogía, estamos hablando de alianzas multiactores, que es lo que se debería eh, realmente de ir consiguiendo para el desarrollo en sí de una parroquia, de un municipio. Eh, en sí de una provincia, de una región y del país, ¿no? ¿Qué es lo que pasa directamente cuando nosotros estamos hablando de las empresas y de la sociedad civil? O si más lo manejamos como la empresa privada y la sociedad civil como la economía popular, ¿no? De ahí directamente esa intersección es lo que nace para nosotros el tercer sector, ¿sí? lo que hablamos nosotros del tercer sector, de lo que son ONGs, fundaciones, eh, organizaciones de sociedad civil, organizaciones filantrópicas, que también lo vamos a ir analizando más adelante. Cuando nosotros estamos hablando de, eh, del Estado y los eh, mercados y empresas, es unión entre eh, directamente estas, estas economías, estamos hablando de empresas público-privadas, que también ya las eh, señalamos. Y cuando hablamos de Estado y sociedad civil, lo que, vi, lo que eh, se puede ver en esa intersección son directamente, por ejemplo, instituciones como el eh, Seguro Social, la salud, la educación, ¿sí? que vienen a hacer directamente esa eh, interacción. ¿no? Como lo decíamos, ya después de haber visto eh, lo que es en sí eh, el eh, la parte de la economía popular, eh, la economía privada, sí, y la economía pública o el estado, la empresa y la sociedad, pasamos a ver estas relaciones sociales y las redes sociales que se deben de manejar. Eh, en uno de, en sí, en su trabajo se les pide, ¿no? Eh, hacer eh, una matriz y para eso debemos de tener claro cuáles son eh, los componentes de cada una de estas grandes unidades. Cuando nosotros hablamos de capital social, primero tenemos que ver eh, qué es algún, un término que en este momento se lo está manejando, entonces estamos viendo lo que eh, se dice capital social, capital físico, capital eh, natural, capital financiero. ¿no? En sí, eh, primero vamos... Eh, a relacionar lo que es el capital físico, que como les digo, eso es eh, de forma muy general, ¿no? Y ahí estamos hablando de todo lo que es infraestructura, cuando hablamos eh, de capital natural, de todo lo que se tiene, ¿no? Como son bosques, como son suelos, capacidad de carga, ríos, capital financiero, estamos hablando de lo que es eh, en sí el, el dinero, y el capital social, que también eh, es un tema que ustedes ya lo vieron, ¿no? Entonces, eh, también de forma muy general es un conjunto de nexos intersocietales e interinstitucionales que se basa en valores tales como el respeto, confianza e identidad. ¿sí? Y como nos dice Paredes en su página 44-2012, es el producto de las relaciones sociales dadas entre una organización, localidad o grupo social con los distintos actores sociales mismos que alcanza cierto grado de formalidad basado en la confianza entre los distintos actores, lo que permite la localidad, organización o grupo social alcanzar otros recursos que sean físicos, financieros o humanos. Y con eso, eh, directamente nosotros eh, se ha analizado todo lo que es eh, en sí el tercer sector, sí, en sí lo que es el tercer sector, cuando analizábamos las organizaciones, sí, el estado y la empresa eh, privada para llegar a lo que son las relaciones sociales y las redes sociales que ya como les comenté eh, en una de las actividades eh, se les solicitaba a ustedes eh, realizar un mapeo de actores, ¿no? Entonces, nosotros para poder realizar este mapeo de actores es necesario tener primero saber cuáles son las instituciones que conforman cada uno de estos grandes eh, unidades, hablemoslo así, ¿no? Y luego de eso, ver qué relación tiene, qué relación tiene o qué red tiene con mi comunidad o con el lugar donde yo estoy trabajando, con la institución donde yo estoy trabajando en sí. Servirá mucho también para su trabajo a distancia, ya que en su trabajo a distancia eh, ustedes necesitan saber cuál es esa relación y esa red que tiene. Si es importante, muy importante o nada importante directamente dentro de eso. Pasamos eh, a la unidad 2, en donde vamos a hablar sobre las alianzas público-privadas y el marketing social. ¿no? Y ahí vamos a ver eh, dos puntos fundamentales. El primero, que es el sector privado y las, y las alianzas público-privadas para el desarrollo. Y el segundo, lo que es el marketing social y el plan estratégico. ¿no? Y en sí, eh, como les dije, esto es. Eh, estamos llevando un orden de lo que es la guía, pero al final eh, se ha dejado un tiempo considerable para lo que es el plan estratégico. ¿Cuáles son los objetivos eh, específicos que vamos a ver? Es, en el primer caso, contextualizar a partir de ejemplos mundiales el concepto de alianzas estratégicas y nexos interinstitucionales en el marco de las alianzas público-privadas para el desarrollo, identificar herramientas de diagnóstico organizativo y de desarrollo social para la optimización de los recursos, no solo financieros sino también humanos, generados por las alianzas público-privadas. Un tercero que es identificar el marketing social como una herramienta útil para la inserción de distintos actores en la solución de un problema social. Y un último que es concretar un plan estratégico de marketing social, que es eh, en sí eh, lo que nosotros debemos conseguir al final. Entonces con eso estamos nosotros eh, eh, llevando adelante lo que es los procesos avanzados de gestión, en este caso uno, no directamente al llevarlo a cabo. Eh, llevar, llegará directamente hasta el planteamiento. El desarrollo no es parte de este proyecto. Cuando hablamos del sector privado y las alianzas público-privadas eh, para el desarrollo, primero tenemos que decir que esto parte de actividades y desarrollo y lucha contra lo, la pobreza. ¿sí? Entonces, eh, todas estas, eh, todas estas eh, alianzas que puede existir en, del sector privado, ¿sí? para directamente con el público, es para luchar contra la pobreza. ¿Sí? Lo que en este momento eh, directamente Naciones Unidas lo tiene como los siete mecanismos de desarrollo de, de un país y disminución de la pobreza, entonces está dentro de, estos, eh, de esto, dentro de estas alianzas. Tenemos que ver que la primera es la capacidad y el tamaño de la empresa. El segundo es el interés estratégico que tenga esta empresa. Eh, estamos hablando de que son empresas, y ustedes saben que toda empresa, muchos de ustedes trabajan en empresas tanto públicas como privadas, ¿sí? algunos en públicas, otros en privadas, y se podrán dar cuenta que eh, la empresa en sí, eh, por lo general la privada, tiene sus intereses, sus intereses estratégicos. Por ende, cuando nosotros hablamos de intereses estratégicos, tenemos que tener muy claro que esos son los que les permitirán los que les permitirán directamente entrar o no en una alianza estratégica. Mientras tanto, si no hay un interés estratégico, será ilógico ¿no? que, que exista esto. ¿no? Y un último que es eh, la parte de tradición o la filantropía corporativa, que ya viene desde hace años en nuestro país, desde antes que se formen algunos organismos multilaterales. Y es así que... Partimos primero con lo que son las eh, fundaciones eh, filantrópicas, ¿sí? eh, seguimos a lo que son las empresas de responsabilidad social corporativa y lo que son los fondos globales verticales. Cuando hablamos de fundaciones filantrópicas, estamos hablando que son organizaciones privadas que no, no pertenecen al sector público. Eso, bueno, ya está muy claro, ¿no? pese a que generan bienes y servicios públicos que por lo general son destinados a la población en condiciones de pobreza o que atraviesan por crisis generadas eh, ¿sí? eh, en algún momento por alguna situación social, individual o por algún fenómeno de la naturaleza. ¿ya? Y estas organizaciones eh, no realizan actividades lucrativas y por lo general se autofinancian. ¿no? Eh, recuerden... Eh, Podemos hablar de muchas de ellas eh, que están entro, dentro de estas eh, fundaciones filantrópicas eh, aquí en nuestro país, eh, que no buscan el fin lucrativo. La, a lo mejor el ejemplo no, eh, la fundación de Valencia, ¿no? No busca nada de actividad lucrativa, pero se autofinancia directamente y lo que busca es un fin social. ¿ya?, Así dentro de nuestro país, así mismo hay fundaciones externas, eh, ustedes lo vieron en la guía didáctica, la que maneja Bill Gates, que también son eh, en sí eh, fundaciones que lo que persiguen es un fin social, en sí no lucrativas, claro que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, y lo decíamos con esto de las estrategias, podemos utilizar como estrategia eh, una una empresa, una, una alianza, que es, pongamos un ejemplo en este momento, como ejemplo, no algo de telefonía celular, que está trabajando con algún sector social, ¿no? entonces eh, mucha de la, muchas personas podemos comprar ese esa tecnología, ese celular o lo que esté a la venta de ese, de, ese de esa empresa por lo que está trabajando con esa, institución, con, ese, con esa sociedad, porque está trabajando para un fin social. Entonces, muchas de las personas directamente, ¿qué es lo que hacen? Directamente comprar porque apoya a la parte social. Eh, esto también eh, en sí, ¿no? Se ve en otras, eh, en otras fundaciones, pero claro, eh, en otras eh, empresas, ¿no? En este caso, no fundaciones, en otras empresas, que también se tiene que tener, como les dije, cuidado porque... No puede haber, eh, a lo mejor en muchas de ellas no hay esa responsabilidad social que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero como les decía, estas fundaciones filantrópicas, como el caso de la de eh, Antonio Valencia, aquí en nuestro país, y algunas otras más, ¿sí? Como la de Delgado, que atiende a niños de escasos recursos, y así de otras personas, ¿no? Lo que buscan no es nada lucrativo, lo que buscan es directamente un fin social, ¿no? ...y así mismo con organizaciones eh, internacionales. Y así cuando hablamos de responsabilidad social... ...que era lo que pasábamos, ¿no? Según la Comisión Europea en el Libro Verde 2001... ...nos dice que es el conjunto de actividades... ...que una empresa realiza a lo largo de su cadena de valor... ...en los ámbitos económico, social y ambiental... ...que van más allá del cumplimiento de la ley. O sea, ¿qué nos quiere decir el Libro Verde con esto? Directamente, que no solamente cumplen lo que... En sí la ley le dice, sino más allá de la ley. Lo que hablábamos de estas empresas, yo puedo eh, directamente comprar un equipo telefónico, una empresa eh, que venda, en este caso, celulares, ¿no? Y que vea que su fin es social y estoy aportando directamente eso porque la empresa está haciendo responsabilidad social. Con, eh, con este sector, de, con alguna comunidad con la que está trabajando, ¿no? Eh, otro que también ustedes entran directamente a cadenas grandes como es Supermaxi, y ustedes en Supermaxi pueden ver que dice, al comprar este producto, eh, ayuda a tales personas, ayuda a tal fundación, ayuda a tal organización. Entonces, lo que están haciendo ahí es responsabilidad social corporativa, ¿no? ¿Quién la une a eso? Directamente la comunidad. Claro, en este caso eh, la empresa la propone, la organización se unió con la empresa ¿sí? y es la comunidad al final la que valora directamente esta responsabilidad social. Eh, entonces, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, estamos diciendo que es la integración voluntaria por parte de las empresas ¿sí? a las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones internas y externas. Y sus relaciones con los interlocutores, lo que veníamos ya diciendo con nuestro ejemplo. ¿no? Como les dije, tiene dos dimensiones que lo señalamos anteriormente: la una que es externa y la otra que es externa. La interna, directamente, cuando hablamos de las prácticas de, eh, responsables en lo social: ¿sí? en primer lugar, a los trabajadores, ¿ya? la inversión que se realiza en el recurso humano, salud, seguridad, gestión de cambio. Y la práctica respetuosa al medio ambiente que se tiene que hacer. Bueno, en muchos de los casos eh, se tenía, bueno, algunas personas tienen la equivocación que responsabilidad social solamente se va directamente con el, la parte medioambiental y eso no. Tiene, es un ámbito muy grande en sí. Eh, si ustedes pueden darse cuenta, eh, lo que hemos visto desde el inicio son definiciones no solo de un autor, de varios autores y tiene eh, en sí... Eh, es muy dinámico, no? entonces, cuando hablamos de esto, eh, tenemos que decir cuando es la parte externa que se extiende hacia la comunidad local e incluye muchos interlocutores, socios comerciales, proveedores, consumidores, autoridades y públicos. entonces, las dos dimensiones de la responsabilidad social se une a lo interno y a lo externo. lo interno, cuando hablábamos en sí del mismo eh, trabajador, no, de en sí eh, la parte del medio ambiente, que se lo maneja, ¿no? Y una parte externa cuando hablamos de la comunidad, ¿sí? O cuando hacemos ya directamente algún socio con la que manejamos. Y es que llegamos a un concepto más amplio de la responsabilidad social empresarial y el más difícil de aplicar realmente por las empresas, ¿no? Eh, como les decía, muchas empresas dicen o señalan trabajar en responsabilidad social, eh, pero como digo, son estrategias. Son estrategias eh, que se las maneja. ¿no? Cuando se hablaba de, en su momento, Porter habla de, las, eh, de sus cinco estrategias, de la misma manera aquí se habla de la responsabilidad como una estrategia también de la empresa. ¿no? Aquí, eh, sin embargo, lo que importa es que las empresas sean conscientes de la responsabilidad social que tienen con todos los actores del sistema, ya sea que utilicen la responsabilidad social o el marketing social. ¿No? Entonces ya estamos introduciéndonos, ya estamos introduciéndonos en lo que es en sí el marketing social o el marketing con causa. Bueno, el marketing con causa que hace más referencia al ámbito al marketing empresarial mismo, ¿no? Y que lo incluyen en su planeación estratégica y que lo, se lo ponga en práctica. ¿no? Y pasamos al tercero: al tercer eh, punto que son los fondos globales verticales, ¿no? En sí, eh, recuerden que la primera eh, que vimos eh, fueron las fundaciones filantrópicas, ¿sí? Eh, en segundo, la responsabilidad social corporativa, y en tercero, lo que son los fondos globales verticales, ¿no? Que son igualmente, son eh, las eh, alianzas público-privadas para el desarrollo, orientadas a las a, actividades mundiales como, un como, una como una fuerte base en acciones multiactores, ¿no?, Ahí sí eh, existe lo que vimos en ese eh, intersección de los tres sectores, ¿no? que existe ya eh, acciones eh, multiactores, a partir de los cuales se movilizan recursos del sector privado hacia programas o proyectos de desarrollo de manera coordinada con otros actores del sector privado. Eh, bueno, aquí tenemos que hacer una pausa y decir, ¿no? Con lo que hemos visto, eh, que cuando hablamos nosotros de estas alianzas, tenemos que tener mucho cuidado también en, en no entrar o no distorsionar lo que son las actividades o las funciones del Estado. Porque eh, en muchos de los casos, cuando se trabaja o se hacen los trabajos en el campo, hay eh, instituciones, eh, fondos globales, eh, existen fundaciones filantrópicas. Que están trabajando a la par con el, con el Estado, ¿sí? pero también hay otras instituciones que trabajan y que no están incluidas dentro de eso. Y por ende, en sí, la comunidad llega a tener un cansancio. ¿Por qué? Porque existe mucha intervención, ¿sí? mucha intervención y no una verdadera, ¿sí? una verdadera alianza ¿sí? para ese desarrollo. No existe una verdadera alianza para ese desarrollo. ¿no? Con todo esto que hemos visto, podemos ya entrar a lo que es el marketing social y el plan estratégico. ¿Sí? Podemos analizar ya lo que es el marketing social y el plan estratégico. Eh, y ahí nos podemos eh, decir ¿no? eh, que el marketing social data desde de 1969 o inicia en 1969 hasta que en 1971... Kotler y Sandman en julio eh, definen o dan un, eh, un primer, una primera definición de lo que es el marketing social, el cual nos dice que eh, es el diseño, la implementación y el control de programas dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales mediante la inclusión de factores como la planeación del producto, precio, comunicación, distribución. E investigación de mercados. ¿sí? Si nos damos cuenta, eh, tiene eh, este marketing social tiene mucha relación con el marketing comercial. Entonces, eh, más adelante también vamos a ver que tenemos que tener claro también el panorama de lo que es marketing empresarial para poder llegar a lo que es un marketing social. Para Jara Padilla, en el 2011 dice que es la aplicación de los principios del marketing y sus métodos y técnicas para influir en un determinado público buscando sus beneficio y el de toda la sociedad con la creación de un producto social. Eh, si analizamos y vamos eh, mirando eh, podemos darnos cuenta que todos eh, o, estas dos definiciones siempre hablan de producto social o que vaya en relación a una Comunidad, o que tenga un, su fundamento sea lo social. ¿no? Y un tercero que está en el libro, ustedes lo pueden ver, está en la página 6, directamente de Pérez, en el texto básico, en el que dice que el marketing es una disciplina de las ciencias sociales y económicas administrativas que estudia e incide en los procesos de intercambio en beneficio de las partes involucradas y de la sociedad en general. Este intercambio se presenta entre el agente de cambio, quien identifica el problema social, estudia la población objetivo y detecta directamente sus necesidades para diseñar, planear, administrar e implementar de manera solidaria y coparticipativa los programas sociales en beneficio de la persona afectada y de la sociedad en general. Esto nos dice eh, directamente en, en nuestro texto básico. Y en sí, como lo vemos, el factor principal del marketing social es solucionar un problema social. ¿sí? Es brindar solución a un problema social. Entonces, eh, por favor, eh, recuerden, eh, la, todos estos temas están muy bien descritos en la guía ahí mismo les dice que el primer capítulo es primordial para poder entender en sí el marketing social. sí. entonces, eh, por favor, sí les sugiero que lean el texto básico. sí. y lo vayan relacionando directamente con la guía que es eh, para ustedes el docente en la casa. no? por ende, y de esto nace, no, que algunos actores eh, distinguen el marketing con causa y el marketing social. no, bueno, hablémoslo en sí, que el primero hace relación más a lo que es eh, la parte de empresas, no, y el segundo lleva a las organizaciones sin fines de lucro, no, entonces, para el primero estamos hablando eh, que lleva toda empresa, y con el segundo, de empresas que no tienen un fin de lucro y que directamente buscan, como lo dijimos anteriormente, un fin social. ¿no? Como consecuencia de la integración de ambos surge el marketing con causa social. ¿ya? Y por eso les comentaba que es importante tener un conocimiento del marketing empresarial, porque para llegar a un marketing eh, social necesitamos de este marketing con causa. ¿No? Eh, y esto es como una estrategia colaborativa entre las organizaciones empresariales y las organizaciones sin fines de lucro. Pero es muy importante, por favor, es muy importante que en sí el mercado, que ya lo definimos anteriormente, comprenda y entienda que una campaña de marketing social no vuelve a una empresa socialmente responsable. En sí, la campaña por más campaña de marketing social que se haga, no la vuelve a esta empresa socialmente responsable, ¿sí? La campaña en sí no la hace. Eh, ya vamos a ver más adelante esta, esta diferencia, ¿no? Para que esto pueda ser eh, responsable, ¿qué se necesita? Bueno, habrá el plan, ¿no? El plan de marketing social, pero más eh, se tendría que analizar primero, ¿no? el plan estratégico si estamos hablando en sí de alguna comunidad cuáles las características de este marketing social primero que debe utilizar herramientas de marketing comercial lo que les comentaba no cuando hablamos de precio en marketing estamos hablando de precio eh, las cuatro p's no estamos hablando de precio plaza promoción y producto sí eh, son herramientas de marketing comercial y que también las vamos a ver en el marketing social. entonces, es una característica fundamental que debe ser un programa y no solo una campaña de publicidad social. y tenemos que tener claro y diferenciar lo que es un plan a lo que es una campaña de publicidad. sí, eh, cuando nosotros hacemos un plan es algo de lo que nosotros queremos y si ya tenemos eh, de, determinado el problema. Este problema social lo que nosotros queremos es cambiar ese destino, ¿sí? Cambiar. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Con una planificación, ¿sí? Pero no, por eso les dice ahí que no solo una campaña de publicidad social, la campaña viene a ser una acción, viene a ser una acción directamente del marketing social, ¿no? Otra característica que tiene que ser es que tiene que orientarse al cambio del comportamiento, conductas o actitudes, ¿sí? Como les dije, eh, esto no es estático, esto es muy dinámico. Y en sí el marketing social es muy dinámico. Eh, en, el, en el EVA, ¿sí? en nuestro módulo, eh, algunas, eh, un, algunos compañeros eh, me indicaban que les indique eh, un formato del plan de marketing. Y vas, yo les podré pasar al en estos días o la próxima semana, sí eh, algunos ejemplos. Pero esto es más de creatividad. O sea, si se tiene claro las definiciones, se tiene claro estas herramientas de marketing, todo lo demás que viene ya viene a ser, como nos dice ahí, esto no es estático. no El plan de tal empresa le va a servir a tal organización o el de una organización A le va a servir a la organización B. Nos va a servir para tener eh, a lo mejor una pequeña guía, pero por eso les he dejado abierto. Uh, ustedes si sí pueden ver en, el, en su trabajo a distancia tiene algunos parámetros y esos son los que tendrían que, y se, que, tendrían que seguir. ¿no? Continuando, pasamos con el cuarto que es eh, buscar el bienestar del grupo meta. ¿sí? Estas características fundamentales del marketing social. Si cumple con estas características, estamos hablando de un marketing social y por ende podrían, podremos pasar directamente a lo que es en sí el plan. ¿no? Entonces, si sabemos y directamente tenemos el grupo meta, tenemos eh, ese, esos comportamientos, esas conductas, sabemos que va a haber un cambio a eso. Eh, como lo dijimos... Que no debe ser un programa, no, perdón, que debe ser un programa, no solamente una campaña de publicidad y que debe tener herramientas de marketing comercial. Estamos contemplando una, una de las características, una de las características del marketing social. ¿sí? ¿Cuáles son sus actores sociales dentro de esto? ¿no? Son tres los actores fundamentales para el marketing social. El primero, que es el agente social. ¿no? Bueno, ahí eh, mi pregunta, bueno, y el agente social. ¿Sí? El agente social eh, eh, lo vendría a ser para nosotros, eh, cuando hablamos eh, directamente eh, en sí eh, de la, la organización, directamente en este caso, que se va a encargar de realizar este, este plan, ¿no? La organización que se va a encargar de hacer este plan y la eh, población eh, meta vendría a ser en donde se va a implementar este plan estratégico, no este marketing social. la población meta eh, ya tenerla determinada y buscar al donador. sí, buscar al donador. cuál va a ser el donador para poder llegar a este programa social? miren, qué importante tener el conocimiento de la gente social, de la población meta y del donador. por qué razón? Por eso es que nosotros, en, si más nos recuerdan, en la actividad 5, ¿sí? cuando se les pide a ustedes que hagan el mapeo de actores, es porque queremos conocer esto. ¿Qué queremos saber? ¿Sí? Cuando les decíamos, y más adelante lo van a ver ustedes, o ya los que hicieron su trabajo con el diagrama directamente de Ben, ¿qué les permitía el diagrama de Ben? Directamente buscar ¿sí? cuáles son los actores que intervienen directamente. ...en sí, en su comunidad, o en la junta o en la empresa... ...o en la organización en la que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, al tener claro estos tres actores fundamentales... ...del marketing social, nosotros podemos llevar adelante... ...este programa social, mientras tanto no lo podemos hacer, ¿no? Eso es eh, porque es necesario, ¿sí?, tener esa matriz... ...de los actores que intervienen, ya sea de forma principal... ¿Sí? o a lo mejor no de forma principal dentro de lo que es eh, esa entidad. ¿no? Eh, de ahí estas, eh, se tienen algunas acciones necesarias para consolidar lo que es el plan de marketing social. Primero, ¿sí? tenemos que tener un marketing interno. Nosotros cuando hablamos en sí... Eh, de marketing interno, estamos hablando de todo lo que tiene que ver eh, con nuestros eh, procesos, todo lo que tiene que ver directamente eh, en sí con lo que está pasando internamente dentro de nuestra empresa, eh, nuestros colaboradores, ¿ya? Cuando estamos eh, hablando de un marketing interactivo, estamos hablando eh, en sí de las relaciones que, perdón, eh, estamos hablando de lo que, de la cooperación que existe entre estos actores que lo hablábamos anteriormente, ¿no? Entre el donante eh, en sí, en el mercado meta, ¿sí? Entre ese vendría a ser un marketing interactivo, ¿no? Y un marketing de relaciones, las relaciones que se manejen entre ellos. Y un marketing externo, lo que tengamos que directamente que verlo hacia afuera, ¿no? Entonces, eh, partimos o llegamos a lo que son los elementos del marketing, ¿no? El primer elemento del marketing viene a ser las necesidades. ¿sí? ¿Qué vienen a ser las necesidades? Vienen a ser los estados de carencia percibidos, ¿sí? que nosotros lo los hemos percibido, eh, o que lo ha percibido directamente la comunidad, y que incluyen las básicas y complejas, ¿no? y que requieren ser satisfechas para lograr una existencia mejor. El segundo viene a ser el servicio, que estos son intangibles, que tratan de resolver necesidades de los usuarios. La demanda social, bueno aquí eh, ya al hablar de demanda, no, estamos hablando del número de personas interesadas en un producto social, sí. Eh, cuando hacemos, eh, en sí, cuando se hace, cuando el gobierno hace una campaña de vacunación, no, eh, necesita saber el número de interesados en ese producto social, sí. Cuando hablamos eh, de la oferta social estamos hablando de quienes ofrecen un producto igual o similar. Tenemos que conocer, ¿no? Eh, tenemos que conocer si alguien más uh, también está realizando ese producto, lo que les decía algún momento, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en muchos de nuestros, eh, de nuestras organizaciones? De base, acuérdense cuáles son las organizaciones de base en nuestra comunidad, ¿sí? Que intervienen muchas instituciones, ¿no? O que intervienen muchas organizaciones, ¿sí? Que están ofreciendo productos iguales o similares y que no han hecho directamente ¿sí? una asociatividad, no han llegado a una asociatividad, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto cuando hablamos de la oferta social, ¿sí? Porque ahí estamos diciendo, si alguien más está ofreciendo esto, y acuérdense de esto: o sea, eh, si en eh, mi comunidad ya están ofreciendo un producto social, qué ilógico sería que yo también tenga que producir ese servicio o producto social para mi comunidad. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la oferta social. ¿no? Y el mercado social que generalmente abarca un espacio determinado para el desarrollo del producto social, saber cuál es el mercado. Acuérdense, aquí eh, eh, no estamos, eh, cuando nosotros hablamos de oferta en una empresa eh, que no es de índole social, ¿sí? que es lucrativa, eh, el buscar o el tener eh, o el saber quiénes ofrecen el mismo producto es para saber cómo ellos tienen que introducirlo a su producto, ¿no? para saber cuáles son las estrategias para introducirlo, ya sea por precios, ya sea por. Eh, publicidad o algunas otras medios que lo pueden hacer, ¿no? Y el mercado social, ¿no? Aquí, como nos habla directamente, es donde nosotros vamos a desarrollar ese producto social. En el otro, en cambio, van a competir los productos, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que tener nuestros dos eh, macros, ¿no? El macro entorno y nuestro micro entorno. Cuando hablamos de eh, directamente macro entorno, estamos hablando de esas fuerzas que influyen en el caso sobre el producto, externas, que influyen sobre nuestro producto, ¿no? Y es así, eh, cuando hablamos del microentorno, estamos hablando de, de las disciplinas que definen como un conjunto de colaboradores y donantes, ¿sí? Que están interviniendo para qué? Para que mi producto social pueda estar directamente eh, en una comunidad, eh, en una organización, ¿no? cuando nosotros estamos hablando de este producto social y esta mezcla del marketing social, sí. tenemos que tener en cuenta que son siete los elementos fundamentales, sí, y es en lo que ustedes tienen que basar también su trabajo, no. el primero que viene a ser el producto o servicio, ¿sí? el primero que vendría a ser el producto o servicio. el segundo que vendría a ser el precio, el tercero que vendría a ser eh, la plaza el cuarto que vendría a ser la promoción el quinto que vendría a ser lo personal sí el sexto que vendría a ser la presencia física y un cuarto eh, y un eh, séptimo que vendría a ser el proceso recuerden por favor siempre que estamos hablando de producto social y su mezcla con marketing social no cuando estamos hablando en sí de marketing tenemos que saber que todos nuestros eh, Procesos no tienen que quedarse guardados debajo de un escritorio, tienen que directamente sintetizar. ¿sí? Tienen que llegar a procesos cuando estamos hablando de proyectos principalmente sociales ¿sí? o productos principalmente sociales. Tenemos que sintetizar esos procesos, que es algo muy, muy importante. ¿no? Podemos ver ahí. Eh, ejemplos que se pueden citar de productos sociales, por ejemplo, en promoción de una idea, el, cuando se hace el respeto de los derechos humanos, no, estamos hablando de la promoción, promocionando una, una idea, ¿no? Cuando hablamos de práctica social, sí, estamos diciendo que si tú haces, eh, si tú haces un proceso de hervir el agua que vas a usar para beber o cocinar ¿Qué estás evitando ahí? El contagio del cólera. Entonces estás haciendo una práctica social. Y cuando tú haces el uso de un abono orgánico, estás haciendo el uso de un determinado elemento. ¿Sí? Entonces tenemos lo uno, lo primero que es la promoción de una idea. ¿sí? Lo segundo que es una práctica social. Y lo tercero que es el uso de un determinado elemento. Por lo tanto, y aquí sí vamos a ir eh, conversando. Eh, pausadamente para que lo vean. el producto social, por lo tanto, debe tener en cuenta, y esto es un producto de nuestro plan estratégico, ¿no? eh, que el primero o el producto o servicio es todo aquello que la empresa o la organización realiza o fabrica, sí, físico o intangible, para satisfacer determinadas necesidades de los consumidores. no, esto, eh, en sí, eh, es un concepto parecido para lo de un marketing empresarial, ¿no? Es todo lo que se directamente va a satisfacer las necesidades de un consumidor, ¿no? En cambio aquí lo que nos va a satisfacer son las necesidades de una comunidad o a lo que va directamente a hacer qué? Va a erradicar ese problema que tenemos o que lo, ya lo analizamos, ¿no? El precio son los valores monetarios, ¿sí? En este caso, o en tiempo que incurre la población objetiva cuando adquiere el producto no. Eh, tenemos que tener también en cuenta y es muy importante que aquí el tiempo es muy importante para lo que es un producto de índole social. la plaza o en este caso puntos de atención al, al público no. es el lugar físico de presentación de los servicios. no. Eh, en, en algunas eh, organizaciones, eh, en algunas organizaciones no tienen ese punto o plaza, eh, punto fijo de venta, ¿no? sino que hacen estas famosas, lo que veíamos anteriormente, ¿no? alianzas público-privadas para que a través de mi organización mi producto sea vendido, eh, eh, ¿sí? se vendido en alguna empresa privada. Mi producto sea vendido en alguna empresa privada. Con ello estoy haciendo una alianza, con ello directamente estoy buscando una plaza ¿sí? para trabajar en ese lugar físico. Por eso les decía que muchas eh, organizaciones o muchas empresas no tienen un lugar físico. Lo que hacen es, es, son realizar alianzas público-privadas ¿no? eh, que nos servirán para el desarrollo. Entonces, miren lo importante de lo que son las alianzas público-privadas. ¿no? El cuarto que viene a ser la promoción. Que es la mezcla del marketing, sí, que sirve para informar, persuadir y recordar al mercado el producto o la organización que lo vende, para influir directamente en los sentimientos, creencias o comportamientos del receptor. ¿sí? Eh, directamente, aquí, eh, eh, no sé, muchos de ustedes conocen lo que es el Salinerito de Bolívar, ¿no? El Salinerito de Bolívar. Eh, tiene muy claro la concepción de este marketing social. Tiene muy claro la concepción de este marketing social. Eh, desde, el, desde el producto, ¿sí? que lo hablábamos al inicio, ¿sí? desde el producto o servicio que lo tiene, eh, directamente hasta llegar, en este caso, a la promoción. ¿sí? Precio, plaza, promoción, como les dije, eh, técnicamente de lo que se ha podido analizar, es uno de los. Eh, mejores concebidos ¿no? dentro de este marketing social. el quinto que vendría a ser eh, el personal. no. que aquí vienen a ser las personas que directamente que prestan los servicios de una organización a sus clientes. directamente no. entonces eh, aquí cuando hablamos de personas estamos hablando en sí de ese capital humano que se tiene. no. Eh, no trabajador. no estamos hablando en sí como lo habla la empresa del trabajador, sino de ese capital humano, ¿ya? Un 6 que vendría a ser la presencia física, ¿no? Que incluye los edificios, accesorios, disposiciones, color y bienes asociados con el servicio, con, en sí con etiquetas, folletos, rótulos, todo lo que tenga que ver eh, con la presencia física en sí del producto, ¿no? Eh, por eso les decía este ejemplo en sí del salinerito. Eh, técnicamente, eh, de lo que se ha visitado y lo que se ha visto, ¿no? Eh, cumple estas eh, siete P's que propone el marketing social, ¿no? Con el último que es el de procesos, ¿sí? Que es la, eh, en sí la plataforma de presentación o de adquisición del producto, ¿no? Y todo eso eh, de lo que se ve eh, está muy claro y es eh, un muy buen ejemplo en sí de este eh, marketing social, ¿no? Ahora sí, eh, para poder eh, en honor a, a sí mismo al tiempo, no entrar a lo que es el plan es eh, el plan de marketing social, el plan estratégico de marketing social eh, en sí se puso como palabra la lo, como frase planeación estratégica. Mi pregunta es decirles eh, si la planeación estratégica será lo mismo que el plan estratégico de marketing. Eh, técnicamente no es así, ¿no? Tenemos que decirlo que la planeación estratégica es el paraguas que cubre a cualquier organización, ¿sí? Es el paraguas eh, por el que las organizaciones saben hacia dónde tienen que dirigirse esa planeación estratégica. El plan estratégico... Eh, de una junta el plan estratégico de un municipio el plan estratégico de una organización el plan estratégico eh, de una empresa por lo general es a mediano y largo plazo sí por lo general es a mediano y largo plazo qué es lo que queremos ver eh, mucho ahora en estos momentos eh, al tener un tercer sector eh, muy fuerte como es el del turismo no por el alto ingreso eh, entrada de turistas eh, se está hablando mucho ya de, de, de turismo comunitario, de este tipo de turismo. Entonces, es, a muchas de estas organizaciones están haciendo lo que son planes estratégicos de turismo, ¿no? Y para poderlo entender más, ¿no? El plan estratégico de marketing social es una herramienta de este plan estratégico. O viene a ser, visto de otra manera, una estrategia de este plan estratégico, ¿no? Si una organización de, de índole... Como lo estamos viendo, no, eh, no lucrativo, eh, ya tiene su plan estratégico y quiere empezar directamente a funcionar o está funcionando, tiene que aplicar una estrategia, una estrategia de marketing social. Entonces, primero, por favor, y eso es eh, muy claro para todos, no podemos realizar marketing eh, o planes de marketing, eh, planes eh, estratégicos de marketing, si no tenemos una planeación estratégica de forma general de la organización. Porque si no será empezar por las estrategias para llegar directamente al, en este caso a la planeación, que es, es ilógico, ¿no? Tendríamos que tener cualquier organización primero que la detectemos tendría que tener primero un plan estratégico, ¿no? Por eso le dije que es a mediano y largo plazo y dentro de eso tendrá que tener estrategias y una de esas estrategias puede ser un plan de marketing social, ¿no? Entonces, no viene a ser directamente lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de planeación estratégica eh, en sí, ¿no? Estamos diciendo que este plan eh, sigue líneas generales de un plan estratégico usual, ¿no? Un plan estratégico de marketing, adaptándolo a las circunstancias particulares que exige el marketing social. En sí, lo que estamos es, como dije, partiendo de un, una planeación estratégica para llegar a un marketing social, que viene a ser técnicamente eh, una estrategia, ¿no? De acuerdo a la propuesta que consta en la guía didáctica, el plan de marketing social se puede estructurar de la siguiente forma. ¿sí? Esto es en sí para que lo vayan viendo ¿no? y puedan visualizar. Eh, la misión, ¿no? que todos ya conocemos y hemos trabajado y sabemos realizar, ¿no? eh, en sí en toda institución vamos a tener visión-misión. ¿no? Eh, por lo general, visión-misión-marketing era muy pocas. Y visión, misión mar de marketing social, casi, eh, muy, muy, eh, casi nadie, ¿no? Muy, muy pocas realmente. Cuando hablamos de misión, estamos eh, hablando de, en función del tiempo, la amplitud y la cobertura del producto social que tenga, ¿no? En sí, ya sabemos, ¿no? Eh, lo que en este momento va a trabajar esa organización, la visión, la razón de ser de la, del plan de marketing social, ¿no? Y los objetivos eh, que se pretende alcanzar al mediano y largo plazo. Lo que les dije, los objetivos no son de corto plazo en el marketing social, son de mediano y largo plazo. Si yo ya determiné mi problema social, ese problema social lo tengo que directamente corregir, ¿no? Eh, si yo ya determiné que eh, en una junta parroquial hay un problema de insalubridad debido a que no existe, debido a que todas las casas tienen pozos, eh, ¿sí? Eh, ciegos. Entonces, eh, ¿cuál va a ser eh, el, el momento que hagamos una alianza eh, público privada, hacer eh, directamente el alcantarillado de esa junta parroquial, no? Eh, entonces, el alcantarillado de esa junta parroquial no es de corto plazo. Eh, en sí, el planificar, el organizar, el implementar, sí, es de mediano y largo plazo, ¿no? Eh, de ahí pasamos, eh, como lo vimos al inicio, del análisis situacional, lo que tenemos directamente, pasamos a lo que es el diagnóstico, ¿no? Que directamente es lo, con lo que ustedes van a trabajar, en donde estamos ahí hablando de un árbol de problemas, que todos tenemos claro, ¿no? Que ahí lo que vamos a identificar son las causas y los efectos del problema, un FODA, que lo que vamos a hacer es describir las características de cada componente. Y un diagrama de Venn o un cuadro de, eh, directamente para identificar los aliados, que es diagramar a los distintos actores, que tenemos en nuestra matriz, matriz de actores, ¿no? Esto dependerá de la relación que tenga con todos estos actores eh, en mi comunidad, ¿no? Dependerá mucho si de, de, de la relación que yo tenga para que esté dentro, o ¿no?, de este diagrama de Venn, ¿no? Eh, en el módulo eh, o en el ciclo anterior, en el trabajo a distancia se lo hizo, se lo trabajó al diagnóstico en base al árbol de problemas, ¿no? En este caso, eh, para su trabajo a distancia se lo ha he hecho en función del análisis estratégico FODA, ¿sí?, que es una herramienta también muy importante para llegar a esto. El plan, que tiene que tener? Tiene que tener antecedentes, tiene que tener una segmentación, tiene que tener un objetivos, ¿sí?, eh, en sí que son propuestos eh, como la superación del problema, ¿no? Y que sale en sí del árbol de problemas o directamente sale del de este FODE estratégico, ¿no? Las estrategias, perdón, que salen directamente del FODE estratégico, ¿no? Que son las acciones para cumplir los objetivos y las metas, que son los resultados, que se tendrán y con ellos directamente si hemos cumplido o no hemos cumplido, ¿no? Las alianzas que se puedan hacer por eso era eh, esta matriz que se o todo lo que ustedes han venido trabajando porque al final eh, si ustedes lo trabajaron de, ese, de la institución o la organización en la que ustedes eh, laboran o en la que ustedes eh, viven eh, a su alrededor directamente ya pueden tener eh, eh, algunos insumos para su trabajo los canales de comunicación que se exista sí los programas de acción la estructura de la organización y las fases del programa eh, los eh, presupuestos, por favor, cuando hablemos de los presupuestos, eh, lo vamos a hacer de forma general. Eh, en sí, eh, yo les voy a pasar el eh, este lunes, ¿sí? les voy a pasar el esquema eh, con las siete Ps, porque vamos a presentar una estrategia por cada P, ¿no? desde directamente el producto ¿sí? hasta eh, la última que nosotros hemos trabajado. ¿no? Conclusiones y recomendaciones: que pueden haber otros aspectos ahí directamente para implementar el plan, ¿no? Finalmente, ¿qué debemos realizar? Cuando ya hemos realizado, cuando ya se lo ha propuesto nuestro plan, cuando lo tenemos ya en un documento por escrito, tenemos que tener cuidado que eso no se quede ahí, ¿no? Es la ejecución del plan de marketing. Como lo dije ahí, esto no es para nuestro trabajo, ojo, ¿sí? Para nada, nosotros llegamos solamente a las estrategias, ¿no? a las acciones eh, de, de nuestro plan. Pero lo importante de lo que se, se debe realizar en un marketing social al final es la ejecución del plan de marketing social, el control de estos programas de marketing social y la evaluación del plan de marketing, el impacto para todos los actores. Y es, es muy importante y que se lo va a ver más adelante: sería sin, sistematizar todo este proceso. Lo más importante cuando se trabaja con las organizaciones sociales es sistematizar el proceso. ¿Ya? Y ahora sí, eh, que estábamos viendo eh, para nuestro trabajo, eh, yo les envié algunas eh, diapositivas, ¿no? Perdón, les envié algunos documentos al entorno, eh, porque nosotros vamos a trabajar las estrategias en base directamente al análisis FODA. Para ello lo vamos a hacer en forma eh, general, como lo, estas diapositivas también se les va a subir al entorno, pero el documento más puntual yo ya les hago llegar también. ¿no? El análisis de los, primero lo que tenemos que tener son los factores internos y externos, es decir, el FODA, ¿sí? en al, en al, eh, tanto el análisis de los factores internos y externos, que permitan conocer las fortalezas y debilidades para la elaboración del plan de marketing social. Por el otro lado se identifican los factores externos, las oportunidades y de amenazas del entorno que puedan impactar de forma directa o indirecta en el plan. ¿no? ¿Cuál es el método de focalización? Es determinar las fortalezas y debilidades. ¿sí? Estas eh, fortalezas a través de la vinculación, vamos a hacer dos matrices. La primera que es la matriz fortaleza y oportunidad y la otra matriz eh, directamente ¿sí? que es... Amenaza y debilidad, ¿ya? La una que es ofensiva y la otra que es defensiva. Acuérdense eh, de lo que les decía, tenemos que tener eh, en sí la relación del marketing empresarial, ¿no? Del marketing lucrativo, así, ¿no? Entonces estamos eh, hablando también de las eh, eh, estrategias de porter, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de las estrategias ofensivas y las estrategias defensivas que podamos sacar, ¿no? Y esto nos quedaría si nosotros eh, estamos trabajando como nos proponemos, ¿no? El, en sí, los factores internos y externos vienen a ser todo lo que ustedes extraigan del FODA. Aquí, por favor, si le salen eh, 20 debilidades, son 20 debilidades. Acordémonos y si seamos eh, muy sinceros en esto, que fortalezas no van a salir muchas, ¿no? Eh, por lo general, cuando tenemos un problema, eh, son muy pocas las fortalezas, pero esas se tendrán que ubicar, ¿no? Aquí vamos a ubicar todo. Como dijimos, la focalización la vamos a hacer a través de dos matrices. La matriz eh, de qué será, de 4x4, de 3x2, de 5x2, eso dependerá de cuántas. Por ejemplo, en el primer caso, fortalezas, oportunidades, tengan ustedes. Si tienen tres fortalezas, será de tres. Y cinco oportunidades, será una matriz de 3x5. ¿Sí? Porque nosotros lo que vamos es a cruzar. Y así mismo con la matriz de amenazas, debilidades. Entonces, lo que vamos a hacer... Eh, Sí, parece que por el color no, no se nota mucho, ¿no? La primera matriz de amenazas, debilidades, ¿sí? Las amenazas van en sentido horizontal, ¿no? Y las debilidades en sentido eh, vertical, ¿no? Las vamos a ubicar, las vamos a señalar y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué es lo que nosotros cumplimos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, eh, ustedes pueden cumplir directamente entre... Eh, con sus debilidades que ustedes tienen, con las debilidades que ustedes tienen, directamente disminuir ¿sí? esas amenazas, ir eh, erradicando en sí esas amenazas. ¿no? Ahí podemos ver un ejemplo. Eh, todas las que están marcadas de amarillo, todas las que están marcadas de amarillo son las que más se repiten. ¿Qué quiere decir? Que con tanto debilidades y amenazas lo que yo estoy haciendo, al unirlas ¿sí? por eh, alta media o baja, no, estoy categorizando, no, estoy diciendo, por ejemplo, en primer caso dice no existe un departamento de formación eh, de formación conformado dentro del gobierno local. La primera dice el aumento de la delincuencia en esa municipalidad es eh, de prioridad baja, baja para ambos. La falta de políticas estatales para como amenaza, no, porque esa amenaza es esa de ahí. La falta de políticas estatales es, es eh, baja, pero no existe un departamento de formación conformado dentro de este gobierno, de este municipio. Es media. Tampoco es muy importante para nosotros. Viene la segunda. Eh, formas de organización, operación y evaluación no efectivas. ¿sí? Entonces, eh, con la debilidad que es no existe un departamento de formación conformado dentro del gobierno local, ambas son eh, altas las prioridades son altas sí qué es lo que tenemos que ir haciendo con nuestro trabajo ir sacando en este caso es un ejemplo muy pequeño ¿no? que tenemos eh, eh, cinco eh, perdón eh, sí cinco amenazas e igual cinco debilidades ¿no? ya les digo habrán mucho más una matriz de cinco por cinco pero que estamos viendo y porque he señalado con amarillo porque las eh, en este caso las estamos focalizando a las que más se repiten. ¿En qué sentido? En la prioridad. Siempre alta. No media, no eh, media baja, no media alta, sino alta, alta. Cuando las prioridades son altas, altas, las tenemos que ir marcando. ¿sí? O es lo mismo que darle una valoración del 1 al 5. Entonces es lo mismo. En este caso estamos trabajando con letras para decir que eh, la prioridad es alta para los dos y estamos considerando que debilidades, importantes que pueden afectar a nuestro proyecto son cuatro, eso qué quiere decir, ya lo vamos a ir viendo más adelante, que solo vamos a trabajar con esas cuatro, sí, y en el caso de amenazas solamente vamos a trabajar con las dos que están eh, pintadas de verde, porque las demás eh, no están focalizadas para nuestro proyecto, sí, o sea, no son, eh, hablemoslo así también, como estamos hablando de prioridad alta, no son de prioridad para el Proyecto, no son estrategias. Este es en cambio el de oportunidades fortalezas, y sucede de igual manera, ¿no? Aquí tengo una matriz de 4x4, eh, ¿no? Eh, después de priorizar alto, medio y bajo, eh, estoy diciendo que solamente voy a trabajar yo con la, por ejemplo, en este caso con la experiencia acumulada por ONGs y consultores, y la otra que es generar productos y servicios con responsabilidad social, por el lado de oportunidades y por el lado de fortalezas. Procesos de organización en el área social, dice que es muy alta su proceso de organización, y bajo nivel de conflictibilidad en estos, entre los actores de esa localidad. ¿no? Entonces estamos tomando lo uno con lo otro. Estamos sacando y pasamos a la metodología para la matriz foda. ¿Cuál es la metodología para la matriz foda? ¿no? Es directamente pasar las fortalezas que yo señalé en los cuadros anteriores a mi... Cuadro de fortalezas. ¿Qué quiere decir? A mi matriz priorizada. Aquí ya estamos priorizando, por favor. Solo me han pasado dos, como se dan cuenta, ¿no? En el caso de debilidades, solo me han pasado cuatro y así estaban. Regresemos para que vean. Estaban cuatro debilidades. Las cuatro que están señaladas de verde, ¿no? Entonces. Perdón. Ya. Pasamos las oportunidades y pasamos las amenazas. Como ustedes se dieron cuenta, que hicimos? De nuestra matriz general FODA. Lo que hicimos es hacer dos matrices para poder priorizar y llegar a una matriz de eh, en sí, de matriz priorizada de lo que nosotros estamos manejando, ¿no? La matriz del FODA priorizada. Y de ahí vamos a elaborar las estrategias. ¿Cómo elaboramos las estrategias? En base a las cuatro eh, estrategias generales que propone el FODA. La primera, fortalezas, oportunidades. Que se basa en el uso de las fortalezas internas con el objeto de aprovechar las oportunidades externas. Entonces, aquí valoramos primero que, que, a través de nuestra fortaleza, ¿qué vamos a aprovechar? Esas oportunidades que existen en el mercado, ¿no? O que existen para ese problema o para esa comunidad. Eh, las eh, debilidades, oportunidades, que tienen como objeto mejorar las debilidades internas a través o oh, apoyándonos de las oportunidades. Y las fortalezas, amenazas. Eh, que se basan en las fortalezas para reducir. Aquí acuérdense que vamos a reducir en las dos anteriores, vamos a crecer. Aquí vamos a reducir el impacto de las amenazas, ¿no? Y debilidades, amenazas, tiene como objeto derrotar las debilidades internas y eludir las amenazas. Lo que hemos a hacer es minimizar nuestras debilidades, ¿sí? Y directamente ir eh, eludiendo estas amenazas que tenemos. Por lo general, en su mayoría las manejamos como ambientales, ¿no? Y aquí lo que intentamos es minimizar debilidades y amenazas mediante las estrategias de carácter defensivo. ¿sí? Y esto es lo que hemos hecho. Aquí ya estamos hablando de estrategia, en el otro hablábamos en sí de la matriz FODA, matriz estratégica FODA, lo que hemos ya priorizado, matriz priorizada FODA. Aquí en cambio estamos sacando, ¿qué es lo que hicimos? Acuérdense, del FO, ¿no? que a través de mis fortalezas, perdón, a través de las oportunidades que, que existen en el mercado, crecer con mis fortalezas. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que dice a través de los grupos, ya que viene a ser una estrategia a través de los grupos sociales organizados, crear una entidad de apoyo al gobierno local en el desarrollo de los planes enfocados a la responsabilidad social. ¿Qué hice? Utilizar directamente este FO, ¿de dónde? De aquí, de, este, de la matriz eh, FODA priorizado, ¿no? Que el primero, ¿cuál era? Procesos de organización en el área social, ¿con qué? Directamente con mi oportunidad. Experiencia acumulada en ONGs, sí, y generar productos y servicios. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi proceso de organización, el área social que lo tengo yo? Estoy haciendo una estrategia a través de los grupos sociales organizados, crear una entidad de apoyo al gobierno local en el desarrollo de planes enfocados a la responsabilidad social, sí, y así sucesivamente, tanto para las estrategias fa, para las estrategias do y para las estrategias da, sí. La metodología para la priorización de las estrategias, ¿no? Ya tenemos las estrategias, nos han salido, qué sé yo, unas eh, 15, 20 estrategias, 30 estrategias, ¿no? Acuérdense, para nuestro trabajo solo vamos a trabajar con nueve estrategias: una enfocada directamente a precio, ¿sí? A, eh, perdón, a producto, a precio, ¿sí? A plaza, a promoción y a, a todas nuestras siete que tenemos, ¿ya? Entonces no van a haber más estrategias, esto es por el tamaño en sí del proyecto que tenemos, ¿no? Eh, y la vamos a priorizar, ¿no? Aquí sí sería importante, algo que, eh, o que se le tiene como debilidad, es que nosotros priorizamos y de acuerdo a la estrategia decimos que la estrategia 1 es alta, podemos nosotros definirla como alta, pero sería bueno de ponerla si es mediano o largo plazo, porque todas las estrategias tienen que tener un tiempo, sí, de implementación o de desarrollo, no así, ¿no? ¿Qué quiere decir que puede ser la prioridad alta, ya, pero es de largo plazo, o puede tener la prioridad baja, pero es de mediano plazo? Entonces sí sería bueno que el rato que ustedes prioricen vean el tiempo de, o el tiempo, sea mediano o largo plazo, ¿no? Y así tendría que venir. Las estrategias, ¿no? O lo que ustedes prioricen en estrategia. Y luego viene la metodología para el mapa estratégico de gestión, el cual es un proceso que prevé aterrizar cada una de las estrategias, ya las estrategias que tenemos, ¿no? Las que hemos priorizado anteriormente, aquí, ya les dijimos cuál es uno, cuál es dos, cuál es tres, directamente, ¿no? Luego de eso, lo que hacemos es aterrizarlas a estas estrategias, identificando qué medios voy a utilizar, qué recursos, qué plazos y qué responsables formarán parte de estas eh, estrategias que tienen que ser claramente bien medibles. ¿Sí? Bueno, eh, eh, algo que no se pudo presentar, eh, que yo les voy a pasar el día lunes eh, a, su a su entorno, es un esquema de la propuesta de un plan de marketing social, ¿no? Eh, en el que nosotros nos manejamos, ¿por qué? Porque partimos desde un FODA, como les indiqué. Seguimos a los objetivos, sí, a los objetivos del marketing social, ¿no? Bueno, antes de eso estábamos hablando de una visión y misión, ¿no? Pasamos a una, una etapa 3 en la que estamos hablando de las estrategias del plan de marketing, el cual ya lo mencionamos al proceso, ¿no? Y que tienen que ir enfocadas desde el producto social hasta directamente la, ev la evidencia física, ¿no? Hasta los procesos, personal, promoción, plaza, precio que hemos visto, ¿no? Y una etapa 4 que viene a ser la de evaluación del plan de marketing, ¿no? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Con qué medios vamos a realizar directamente estas eh, estrategias? Bueno, eh, es en sí eh, lo que hemos, eh, lo que se ha visto del módulo de procesos avanzados de gestión 1. Eh, no sé, eh, cualquier pregunta que ustedes la tengan, si hay el tiempo necesario, si no, eh, está disponible el Eva para que lo hagan. Les he brindado también el teléfono, tanto del... Eh, del lugar de trabajo como el donde yo doy las asesorías ¿no? eh, y mi te, teléfono celular, entonces en eso no hay ningún problema poder, para poderles atender. Adelante, Ribambos, por favor. Eh, ¿Podemos hacer en grupo o es individual, ya que nosotros trabajamos en la misma institución? Bueno, muy buenas noches ya. Bueno, eh, les comentaba que como el trabajo a distancia es individual, ustedes tendrían que trabajar eh, en sí de, de forma individual. Pero, bueno, en sí, eh, como les dije, las estrategias pueden ser varias, ¿no? Para un plan de marketing pueden salir muchas estrategias pero solamente me van a presentar una estrategia para cada una de las eh, en sí del precio de la para cada para las 7 P's que nosotros estamos trabajando, ¿no? Tendría que tener muy claro cuáles son las estrategias que vaya a manejar cada persona. No sé, trabajan dos personas, entonces lo hacen, pueden trabajar la visión y misión podríamos trabajar la que puede ser igual, ¿no? Pero de ahí en adelante, lo que son las estrategias, lo que son las actividades, lo que son los medios, tiene que ser todo diferente. Porque si para el uno colocó eh, una estrategia para precio, otra para el otro tendrá que poner otra estrategia de precio para esa misma institución. O sea, eh, cabe recalcar que si ustedes hacen un trabajo eh, bien estructurado, no van a salir eh, las siete en este caso, podrán salir catorce, podrán salir veinte, ¿no? Podrán salir dos para cada uno dependerá de lo que ustedes se han planteado pero que lo pueden hacer si lo como les dije si tienen claro cada una de sus estrategias en diferente trabajo lo podrían hacer damos el paso a cuenca adelante por favor Ya no, no se arrepintió. Disculpe. Damos el paso a Quito. Sí, eh, muy buenas noches, estimado Magister. Unas dos preguntas. Que se pueda confirmar el día en que se van a subir las diapositivas al entorno virtual Eva, ya que desde hace unos 45 minutos no hemos podido ver el tema de la matriz foda ni toda la explicación que usted pudo dar. Y la segunda pregunta: ¿Cómo estará estructurada la evaluación a distancia? Será preguntas abiertas, cerradas, eh, eh, un trabajo en cuanto a los temas planteados que se pueda dar al menos una un, un acercamiento a cómo sería la evaluación a distancia. Muchas gracias. A ver, para el primer caso, yo en esta semana me comprometo en subirles los documentos para que los puedan ustedes tener. Eh, a lo que nosotros, eh, me parece que lo que son las diapositivas, lo sube directamente lo, los encargados del sistema, pero también lo voy a subir a los eh, repositorios que nosotros tenemos para que las tengan, ¿no? eh, Como les dije, todo, el todo lo que está de las diapositivas están en nuestros documentos, en el libro, están en los documentos que se ha tenido. Y para otra pregunta, bueno, realmente lo de la evaluación presencial. En sí, les comento que si ustedes hicieron su trabajo a distancia, correctamente lo van a poder desarrollar. Pues eh, tiene en sí una parte de preguntas eh, abiertas, tiene una parte de, de un análisis, realmente tiene un caso, sí, tiene un caso en el que ustedes tienen que. Eh, más allá de hacer. Eh, un plan es algo muy concreto que tienen que hacer, por favor, eso sí también les pido que en la evaluación presencial sean muy concretos, ¿sí? si ustedes hicieron muy bien su aquí nosotros les vamos a evaluar en el momento con mi compañero que nos, eh, que colabora también en la, en el módulo nosotros al ver que ustedes han colaborado, han trabajado muy bien en su trabajo, en su evaluación a distancia la evaluación presencial, pues, es muy corta, no, pero está conformada por preguntas eh, cerradas, preguntas abiertas y un caso que se lo genera, no, ahí directamente. damos el paso a, a riobamba. Buenas tardes, eh, profesor. La consulta es desde Chimborazo igual. En la evaluación, en la guía didáctica, nosotros tenemos algunos temas para presentar como deberes. En el EVA se habían subido algunos comentarios que desde cuándo nosotros podíamos enviar los deberes. Entonces, nosotros queremos saber si ya eso empieza desde esta semana o desde cuándo y si debemos entregar todos ellos los que nos indican en la guía. Y la otra cuestión es que en el análisis, FODA, que se nos solicita hacer del marketing social, ¿deberíamos presentar las dos matrices que usted nos acaba ahora de indicar o es solamente una matriz? A ver, muy bien la pregunta porque con eso también iba a cerrar, ¿no? Eh, eh, le comento, las actividades que tiene la guía eh, son unas actividades que ya fueron programadas. Por favor, para todos, para los que ya me han enviado, eh, esas actividades están en su mayoría bien. Sí, técnicamente están bien, están trabajando eh, de acuerdo a lo que se les ha señalado. No son obligatorias, no son obligatorias. Entonces, eh, si ustedes desean, las envían. Si ustedes desean, no las envían. Pero, como les dice en la guía, eh, la ventaja de enviarlas significa que ustedes, nosotros personalmente, mi persona y mi compañero, eh, si eh, ustedes han enviado, significa que ustedes han venido trabajando en todo el proceso, ¿no? Y eso, al final, para su evaluación presencial, servirá para calificar. Pero no son evaluadas, ojo, no son evaluadas, ustedes no tienen la obligación de enviarlas. Eh, ¿Cuándo tenían que haberlas enviado? Esas eh, evaluaciones las tenían que haber enviado desde el primer día que empezamos el módulo 9. O sea que ya estamos en la eh, sexta semana. ¿Sí? Eh, quinta o sexta semana que estamos y ustedes tendrían que haber enviado. Si no las han enviado y las tiene, por favor envíenlas, no hay ningún problema. Lo que sí, eh, muchos me dicen, por favor, eh, si me puede responder, eso sí eh, va a ser imposible que se les eh, responda tanto a mi compañero como a mi persona, porque nosotros lo que hacemos es revisar y mirar, ¿cuándo nosotros vamos a valorar? Es cuando ustedes ya hayan presentado su, su evaluación a distancia. Pero en la mayoría, ya digo. Hablemos en un 98%. Los trabajos que me han enviado son, están muy bien y están llevando el módulo de una forma correcta. Bueno, con esto yo espero haber eh, dado contestación a todas sus preguntas. Si alguna se queda, por favor no duden. Eh, como les he dicho, yo les he brindado desde mi teléfono celular, no tengo ningún problema por eso. Eh, cualquier cosa o duda que quede, háganla. ¿Ya? Eh, las matrices que tienen que enviar, que me dijo también que se me olvidaba, esos son, vendrían a ser como anexos, porque para mí lo que me serviría son las estrategias, ¿no? Entonces tendrían que ver, si son dos matrices, tendrían que adjuntar ustedes dos matrices para ello, ¿no? Entonces, por favor, el plan ya viene a ser el producto que nosotros queremos, que viene de visión, misión, objetivos, todo lo que yo les indiqué ahí, ¿no? Entonces, eh, yo les, con esto les agradezco su atención y por favor no duden en consultar cualquier pregunta que tenga. Gracias.